En 1915, la Primera Guerra Mundial entró en un segundo año de horror. Mientras Alemania se batía en Europa, Japón aceleraba su expansión por China. Desde el fracaso de la Segunda Revolución de 1913, Sun Yat-sen y otros se exiliaron en el extranjero. Los revolucionarios burgueses fracasaron en su lucha contra el imperialismo y el feudalismo hasta el final. La política nacional era un caos y el pueblo sufría grandes penurias. China afrontaba problemas internos y externos y cayó otra vez en un periodo de agitación. Presidente, el enviado diplomático de Japón, Yoki Eki, dio un ultimátum de 48 horas. ¿Un ultimátum? ¿Qué dice? Si no aceptamos las 21 exigencias, Japón actuará enérgicamente. ¿Y qué pretenden? Yoki dijo que Japón se apoderaría de Shandong y todo el noreste. Japón. No desiste de destruirnos. Esta tarde los militares informaron que formaciones navales japonesas están avanzando hacia nuestra costa suroriental. ¿Qué dice? ¿Quieren otra guerra chino-japonesa? Que no se equivoquen. Soy Yuan Shikai, no Lin Hongshang. Desde hace tiempo, muchos en Japón piden la anexión de la cuenca del río Yangtze. Ay, no. Esos imbéciles. ¿Le aclaraste, Hyoki Eki, que no soy yo quien estaba en desacuerdo con las 21 exigencias? El pueblo era quien las rechaza. Esconden a Sun Yat-sen y a Huang Qing en Japón. ¿No que respetarían la voluntad del pueblo? Presidente, la artimaña dio resultados. Japón acepta que los artículos del capítulo 5 se discutan después. Pero debemos firmar de inmediato. ¿Qué piensa el Ministerio de Asuntos Exteriores? Esperan saber lo que hará usted. ¡Qué astutos! Aceptamos las condiciones de Japón. Emperador, Sun Yat-sen y Wang Xing volverán para darnos problemas. Todos se fueron al extranjero. No lograrán nada. Mira, Run Tian, dile a los japoneses que lo firmo. Pero no podemos aceptar el capítulo 5. Ese no se negocia. Estoy dándole opciones. Él debe hacer lo mismo. Presidente, quedó a sus órdenes. ¿Cuál es la fecha límite que dio Japón? El 9. Entonces no les diremos nada hasta la noche del 9. ¡Extra! 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 Extrañas noticias el día de hoy. El presidente Yuan Shikai ha puesto a la venta la soberanía nacional. Es una vergüenza, un vendepatrias. Ha perdido toda dignidad, pero el pueblo no está con él. El pueblo está furioso. Miren a esa señora. Está tan furiosa que no deja de pisotear el periódico. Y aquel señor que incluso rompió su muleta. El 9 de mayo de 1915, Yuan Shikai firmó las humillantes 21 exigencias con Japón. Según el tratado, China reconocía la entrega a Japón de todas las posesiones alemanas de Shandong. Japón obtuvo derechos especiales en el sur de Manchuria y en el este de Mongolia. Japón monopolizó el derecho de construir ferrocarriles en China.
la traición del gobierno de Beiyang se encontró con la fuerte oposición de todo el país. Hubo enormes manifestaciones en grandes ciudades como Beijing, Guangzhou, Wuhan y Qingdao. Los trabajadores portuarios de Shanghái se declararon en huelga. Hubo un boicot a productos japoneses. Los trabajadores de Hankou, Shenyang, Hangzhou, Changsha y Fuzhou, entre otros, organizaron protestas de forma coordinada. El pueblo se negó a reconocer el tratado y prometió acabar con tal vergüenza nacional. Demostró una firme postura antiimperialista y un fuerte patriotismo. Su Yat-sen, Wang Xin y otros exiliados instaron a los revolucionarios a volver a China para derrocar a Yuan Shikai. ¡Miren! ¡Las últimas noticias dentro del país! Vamos a ver qué noticias tiene. ¡Sinvergüenza, maldito! Llevamos ya mucho tiempo luchando, con el mismo resultado. Díganme, ¿qué opciones tenemos ahora? Ay, no está en nuestras manos. Tranquilo, comamos primero. Hay que distraernos. ¿Quién tiene apetito después de esto? Me sumo al sufrimiento de nuestro país, ¿y tú? ¿Cómo puedes seguir comiendo? Ayunar no arregla nada. ¡Compañeros! ¡Compatriotas! El cielo nos da la espalda y nos acecha el espectro de la guerra. Los japoneses quieren doblegar a nuestro país. Los estudiantes en Japón estamos varados aquí. Miramos a China con tristeza e indignación. Ahora que estamos por perder a la nación y que miramos de frente a la muerte, ya no hay ninguna duda. Debemos mantener nuestra determinación. Yuan Shikai fue el que restauró el sistema imperial para coronarse emperador. La república está en peligro en China. Ese vendepatria de Yuan Shikai ha firmado las 21 exigencias. Nuestra nación está en peligro. Compañeros, la república agoniza. Estamos a punto de perder Qingdao. ¿Qué haremos? ¡Devolvamos a China! ¡Devolvamos a China! ¡Devolvamos a China! ¡Basta! ¡Basta ya! ¡Tenemos que regresar! ¡Tonterías! ¿Pueden derrocar a Yuan Shikai? ¡No provoquen más problemas! ¡Cierra la boca! ¡Cállate! ¡Muévanse! ¡Nuestro país está en llamas y la república agoniza! ¿De qué sirven ahora tus palabras? ¿De verdad eres un chino? ¿Les queda algo de patriotismo? ¡Tú no quieres ser un cobarde que no quieres a la patria! ¡China ya lleva mucho tiempo mal! ¿Crees que pueda salvar al país? ¡Es por culpa de ustedes! ¡Por ser tan indiferentes! ¡Que China está como está! ¡Tenemos que regresar! Por nuestra culpa, no. De esto no tenemos la culpa. Si los partidos revolucionarios no hubiesen insistido en imitar ciegamente el modelo estadounidense, China ya sería una monarquía constitucional y no estaría ahora en el lodazal en el que está. Hoy, Yuan Shikai propone la monarquía constitucional como retorno al camino correcto. Esa es la única forma existente de salvar a China y poder ser un país rico y fuerte. ¡Está loco! ¡Es totalmente ridículo! ¡Ridículo! La democracia y el republicanismo están en el pueblo desde hace años y tú quieres volver al pasado, ¿cierto? ¿Qué quieres eso? ¡Tenemos que regresar! Dices que queremos el pasado o son ustedes revolucionarios obsesionados a quienes no les importan la situación real de China. Compañeros, compatriotas, Kang Youwei dijo hace tiempo, la revolución no es nada fácil. La Revolución Francesa trajo 80 años de caos y millones de muertes. Además, el pueblo chino es atrasado e ignorante. En China, implantar una república es tan absurdo como regar una planta sin raíz. San Feng Shai, lo que acabas de decir es una infamia. Los mártires revolucionarios refutaron a Kang Youwei. La revolución derramará sangre. Sí, pero ahora pregunto, ¿acaso la monarquía no la va a derramar? Claro, no, tienes razón. Esto no puede Díganme, ser así. ¿Qué país, llámese Reino Unido, Australia, Alemania o Italia, no han sufrido por los cambios y los sacrificios en aras de un verdadero progreso social? Además, quiero cuestionar lo que acabas de decir. ¿El pueblo chino es cerrado e ignorante? ¡Eso es falso! Desde la revolución de 1911, la mentalidad ha cambiado totalmente. Así lo demuestra la convocatoria para derrocar a Yuan Shikai, tanto en China como en el extranjero.
Cuantos más peligros se ciernen sobre la nación, más debe despertarse la conciencia popular y revitalizarse el espíritu nacional. Así se cultivan las ideas republicanas en el pueblo. ¡Debemos extirpar toda la hiedra feudal! Sanfensai, los que van contra la corriente de la historia terminarán ahogados por la marea de los tiempos. Amar a China implica salvarla y derrocar a Yuan Shikai por el bien de nuestra China. ¡Derrocaremos a Shikai! ¡Será su fin! ¡Fuera Shikai! ¡Fuera Shikai! ¡Fuera Shikai! ¡Fuera Shikai! ¡Fuera Shikai! ¡Bien dicho! ¡Fuera Shikai! ¡Bien dicho! Señor Xinjiang. Jóvenes, Zhou Chang lo ha dicho. Es razonado, sincero, apasionado y conmovedor. ¡Qué bien! ¿Xiangfu? ¿Tú qué opinas? ¿Qué? ¿Es él? ¿Es él? ¿En verdad está aquí? ¿Qué pasó? ¿Por qué no puedo creer? Porque tengo muchas cosas que preguntarle. Soy su admirador. Sí, es él. Sí, es él. No creo que sea él. Sí, es increíble. Míralo. Dale, como lo dijiste. Es un joven visionario. Sí, es él. Sí, es él. Verdaderamente es Chen Luxiu. ¿Por qué comes aquí? Es él. Pasaba aquí cuando vi que discutían, pero ninguno quiere comer. Y la comida no se debe desperdiciar. Es vergonzoso que no se coma. Este no es un buen momento para comer. Discutiendo, no lo puedo creer. Anda, vamos, debes de levantarte. ¿Eres Chen Luxiu? ¿Qué haces? No es la persona que yo leí. Soy yo. Sí. Sí, Chen Duxiu. Sí, es Chen Duxiu. Calma a todos. Calma. Ya que el señor Song Fu está aquí, quiero preguntarle, según usted, ¿cómo salvamos China? Pienso que China no puede salvarse. ¿Pero cómo te atreves a poner eso? ¿Eres chino? ¿Acaso está loco? Oye, Chen Duxiu, ¿cómo puedes decirlo? ¡Sin vergüenza! Sinvergüenza. ¿Qué haces? ¡Ya basta! Nos engañaste a todos. Xiangfu, díganos ahora. ¿En verdad piensa lo que ha dicho? Por supuesto que sí. Lo que quiero decir ¿lo es... ¿Lo escucharon, compañeros? ¿Lo ven? Se supone que ellos son los grandes revolucionarios. ¿Y qué dijo? ¡Que el país morirá por nada! También dijo que era un horror ser el esclavo de un país caído. ¿Y por qué habría de amarse a un país que solo perjudica a toda su gente? ¡Este es el verdadero vendepatrias, el gran traidor! ¡No lo puedo creer! ¡Cálmense! ¡No peleen! ¡No peleen! ¡Señor Yong Fushou, vámonos! ¡Tranquilícense! ¡Tranquilícense! ¡Tranquilícense, por favor! ¡Vamos, por aquí! ¡Calma! ¡Calma! ¡El señor Xinjiang tiene algo que decirles! ¡Xinjiang tiene algo que decirles! ¡Vengan! ¡Vengan todos! Ya. No nos siguen. Descansemos aquí. No parezco Chen Duxiu, ¿cierto? Es que no es lo que me esperaba. Dime, ¿qué esperabas? Está bien. Lo siento. Mis disculpas. Descuide. No es la primera vez que pasa. Leí su artículo Patriotismo y Autoconciencia, pero tengo ciertas dudas y preguntas. Quiero hacerle varias, ¿puedo? Sé que eres de Hebei, Li Daxiao. Allá hay mucha gente generosa y afligida que opta por ser patriota. Pero por ahora, en China, son pocos los que tienen determinación. Adelante. Dice que en el patriotismo hay que asumir una postura y no guardarle sumisión a Yuan Shikai. Entonces, en su opinión, mientras Yuan Shikai esté en el poder, ¿la gente no debe ser patriota? Hombre perseverante. Bien.
Lo que digo es que el patriotismo implica asumir una postura y no debe confundirse con la lealtad a Yuan Shikai. No debe enarbolarse la bandera de la patria para encubrir su traición. ¿Acaso no coincido con lo que acabas de decir? Yuan Shikai dice que él representa al país. Está confundiendo el concepto. Si el patriotismo no asume una postura, no tendríamos razón alguna para derrocarlo. En verdad estoy de acuerdo. Creo que la prioridad hoy es inspirar un verdadero patriotismo en el pueblo. Las potencias de Occidente se están repartiendo China. Sin suficientes patriotas, nuestro país morirá. Zhou Chang, te pregunto, ¿qué les da el poder para repartirse China? Sus buques de guerra. No. ¿Te refieres a las guerras del opio y a la primera guerra chino-japonesa? Ahora nos someten. Con préstamos, con crédito cada año, el gobierno chino pide prestado más de la mitad de sus ingresos a los países occidentales. Un país sin productividad solo puede hipotecar los impuestos y hasta el ferrocarril para conseguir crédito. ¿Qué esperanza podemos tener? Dímelo. Por eso queremos derrocar a Yuan Shikai, para destruir su gobierno corrupto y para crear una nueva nación. ¡No! ¿Podemos salvar China con revoluciones políticas? Los problemas de China se acumulan. ¿Crees que cambiaría con otro gobierno? Entonces dígame, ¿es imposible salvar China? Sí, pero no por el camino viejo. China se salvará cuando encontremos un nuevo camino. ¿Cuál es el viejo? El cambio de gobierno. Derrocar una dinastía saliente para fundar otra es la repetición de un círculo vicioso. ¿Cuál es el camino nuevo? No sé. Estoy buscándolo. Zhou Chang, aprecio tu visión y talentos. ¿Quieres ir a buscar conmigo? Encontrar la forma de salvar China es el sueño de toda mi vida. Claro que sí. Bien. ¡Zhang Fu! Vaya, aquí los hemos venido a encontrar. No fue fácil dar con ustedes. Aquí, el boleto de regreso a China, para mañana mismo. Perfecto. Por fin podremos volver. Zhang Fu, antes de partir, te reuniste con Zhou Chang. ¿Valió la pena ganarse una fama de traidor? Sí, sí, lo vale. ¿Por mí? Sí. Vino aquí solo para verte. Desde que leyó tu artículo, el que publicaste en Jia Jin, solo ha pensado en verte. ¿Valió la pena? Recogí una gran cosecha. Vale su peso en oro. Mírate. Te quedas encerrado en la habitación, escribiendo artículos, ¿y no quieres que te digamos nada? Estás todo despeinado, con la cara sucia y... Vuelve a casa. Córtate el pelo, dúchate y cámbiate de ropa. Me puedo duchar, pero cambiarme de ropa no, ya no tengo. Ya. Zhang Fu, espere. El viento es fuerte en el mar. Cuídese. Está bien. Lo acepto sin decir más. Zhou Chang, hoy te debo tres favores. Recuérdame que te los pague. ¿Tres? Por ayudarme a salir de aquí. Luego, por prestarme ropa. ¿Y el tercero? Verá tu comida. Pero antes que la terminara, me golpearon. Entonces comamos. Los invito a comer. No hemos comido. ¿Comemos juntos? Perfecto. Zhang Fu, por aquí. Zhang Fu, ¿por qué no te duermes? Ay, ¿qué tanto miras? Solo estoy pensando que... Temo estar cerca de mi pueblo. Ya pasamos por Shandong. Hoy estoy furioso. Maldito. Maldito Yuan Shikai. Yo también lo maldigo. Ay, no sé en qué estaba pensando. ¿Cómo pudo darle Xindao a Japón? ¿Y qué tal si este enloqueció?
Él no está loco. Es solo que el país se está cayendo. ¿Por qué? Mira, han pasado 75 años desde que Lin Zexu prohibió el opio. ¿Cuántas personas han intentado rescatar a la dinastía Qing y han fracasado en el intento? Sun Yat-sen introdujo el sistema republicano de Occidente. La nación pensó que sería una buena medicina para salvar al país y enriquecer al pueblo. Y aunque este sistema ha funcionado en otros países, en China fue ineficaz. Tras años de aplicarse, el país va peor que antes. Puesto que ya no hay más medicina, entonces es mejor tomar el viejo camino. No es la idea de una o de dos personas, Baisha. Tienes toda la razón. Mira, ahora el grupo de Liang Shiji no hace más que dar vueltas sin sentido. Incluso Yang Tu y Yang Fu los apoyan a hacer el ridículo. Es ilógico. Yang Tu y Yang Fu tienen talento, pero son tontos. El grupo de Liang Shiji no es más que un grupo de renegados políticos desorientados. Les he dado un nombre. Las Ye. ¿Las Ye? ¿Por qué? No Ye, hienas. Son hienas. Son hienas. Unas hienas. Qué buen nombre esos son. Xiongfu, ¡qué ocurrente eres! Baisha, me avergüenzo. Han pasado más de una década desde que recurrí primero a Kan Youwei y Liang Qichao y después a Yat-sen, todo por la revolución política. Viajé y enfrenté muchos riesgos. Solo en Japón he estado 5 veces, pero debo decir, no conseguí absolutamente nada. En China, los problemas no se resuelven con una revolución política. Debe cambiar la forma de pensar. ¿Y qué propones? No lo sé todavía, pero en China, en esta ocasión, dejaré la política. ¿Pero qué harás sin ella? Cambiar todo. Cuerpo y también mente. Es muy tarde. Tienes que dormir. Xiongfu, mira la hora, ¿ah? ¿Qué haces? Está oscuro, no se ve nada. Duerme, apaga la luz. Sí se ve. Nosotros los estudiantes tenemos una gran responsabilidad ante la nación. Aquellos que estudian la naturaleza de la mente deben contribuir al desarrollo mental de nuestra nación a través de la producción literaria elevada y de ideas nobles. Quienes estudian las ciencias materiales deben presentar sus reflexiones y refinadas aplicaciones para el desarrollo de nuestra tecnología y de nuestros instrumentos militares. El espíritu tiene una fuerza omnipotente. Si nos mantenemos firmes con sinceridad y perseverancia, lograremos emprender una gran carrera. Con base en la claridad de la conciencia y el pensamiento, Cao Mo limpió su reputación y Go Jian consumió su venganza. A nosotros también nos llegará el momento. Feng Shai, ¡qué listo eres! Tienes muchos recursos. Me encanta jugar al matzio. A mí también. Feng Shai, ¡qué listo eres! Nos conseguiste billetes de segunda clase. Si estuviéramos con los de cuarta, con los más pobres. ¡Eso sí que es aburrido! Es verdad. No se preocupen. Mi tío me dijo que si Yuan Shikai se corona emperador, él será el director de los eventos dentro del palacio. Ayuden a difundir la noticia en cuanto lleguemos. Nos espera un buen futuro. Feng Shai, para ayudar a Yuan Shikai, tuvimos que abandonar nuestras plazas de estudio en el extranjero. Debes decírselo a tu tío lo más pronto posible. Vaya. Todos tienen dudas, ¿es eso? Sí. Bien. Se los voy a tener que aclarar. Mi tío dijo, de concretarse, todos podrán estudiar en la Universidad de Pekín. ¿De verdad? Eso nos asegura un futuro. ¡Bien hecho! Es justamente la que quiero. ¡Bravo! ¡Bravo!
Chong Fu te cedió el paso. ¿Por qué no le correspondiste? Eres demasiado arrogante. ¿Quién es él? Es uno de los fundadores del Tongmen Hui, General Zhou Yongcheng, comandante del tercer ejército de la Alianza de Hunan y Henan. No me interesan los políticos burocráticos. No te creo nada. Hola, señor Baisha. Hola, General Zhou. Señor Shunfu. El General Zhou no es un político ordinario. En el segundo año de la República, cuando mataron a Song Yaoren, él sabía que la República caería. Dejó un poema sobre su destino y saltó al río Huanghu para suicidarse. En 10 años de revolución, jamás dejó de combatir al enemigo. Después Yuan Shikai salió. La República se pervirtió y él quiso quitarse la vida. ¡Cuánto arrojo! ¡Qué va! Fracasé. ¿Tú quisiste matarte y fallaste? No tuve suerte. Fui rescatado por pescadores. En ese caso, creo que eres demasiado tonto. ¿Cómo puede un revolucionario suicidarse? Yo, Chen Duxiu, en toda mi vida, nunca haría algo como eso. Chong Fu. General Zhou, disculpe. No pasa nada. Chong Fu. Chong Fu. Eres muy duro. La crueldad es innecesaria. ¿Y si un día me lanzo como Xu Yuan al río para matarme? ¿También te reirías de mí, ah? ¿Eh? Disculpa, Baisha. Estoy irritado. Y no debí. Discúlpame. Yunman tosió sangre. Tiene tuberculosis tan joven. Mis hijos rebeldes, Yanian y Chaonian, en vez de cuidar a su madre, se fueron a Shanghái. Es tía y madrastra a la vez. Está enferma y sin dinero. Para una familia de 5 o 6, yo no sé cómo siguen vivos. Tu vida familiar también es cuestionable. Escuché que no apoyas con la manutención de Yanian y Chaonian, que se mantienen por sí mismos mientras estudian. Son muy jóvenes. ¿Por qué no ayudarles? ¿Por qué habría de hacerlo? Si tuviera dinero, no se los daría. Además, no tengo. Cuidado, hermano. Ven aquí. ¿Jugando conmigo? ¿Quieres huir del trabajo? Si no puedes cargar, ¡lárgate! ¡Te mataré por tirar mis bultos! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Ya, basta! ¡Lo vas a matar! ¿Por qué lo hace? ¿Estás bien? ¿Por qué? Porque yo mando aquí. ¿Tú otra vez? ¿Quieres los azotes tú? ¡Lárgate! Su pierna está herida y casi se cae un bulto. Basta con recogerlo. ¿A mí qué me importa su herida? ¡Esto nos retrasa! ¡No puedes golpearlo! Yo hago lo que quiero. ¿Y qué? ¿Crees que no puedo golpearte? ¡Calmen! ¡Quítense de aquí! ¡Aléjense, malditos! ¡Los voy a azotar a todos! ¿Quieren rebelión? ¿Quieren rebelión? Tú eres el justiciero aquí, ¿no? Bueno, serás responsable por esto. Haz el trabajo de ya. ¡Que nadie se meta! ¡De vuelta al trabajo! Bien. Lo haré. Yo también. Ustedes dos hablan mucho. Ven. ¡A trabajar! Vamos. ¿A quién le toca? ¡Rápido! ¡Rápido! Para eso sirve. ¡Ya perdimos tiempo! ¡Al revés! ¡Útiles! ¡Sosténlo por aquí!
Bien. Bien. ¡Todos a trabajar! ¿Tú qué esperas? Recoge el grano. Si falta uno, te mato. ¡Rápido! ¡Muévanse! No, no puedo más. Déjalo, te lastimarás. No, se rompió mi cinturón. Pues, junta las piernas. ¿Qué esperas? No te muevas. ¿Qué esperas? ¡Rápido! ¡Saca las piernas! ¡Tus zapatos! ¿Dejarás los zapatos? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sin boleto no pueden estar aquí. ¡Vamos! ¡Deténganse! Creyeron que nos iban a engañar, ¿eh? ¡Fuera del parque! ¡No puedo hacerlo! ¡No! ¿Qué haces? ¡Suéltame! ¡Fuera! ¡La están lastimando! ¡Es una chica! ¡Qué haces! ¡Está más pesada de lo que creí! ¡No se resista, por favor, señorita! ¡Fuera del parque! ¡Vámonos! ¡Con la regla! ¡Sin boleto! ¡No hay viaje! ¡Vámonos de aquí! ¡Vamos! Esto es muy cansado, ¿no creen? Esto no puede estar. Por favor, no pongan resistencia. Vámonos. Calma. No se están exhibiendo, señores. Por favor. ¡Basta! ¿Quién fue? Dígame quién fue. ¿Quién fue? ¿Quién lo lanzó? ¡Polizontes! Querían robar y escaparse por el mar. No robaron los pasajes. Bien, ya fue suficiente. Vámonos. Por favor, boleto. Vamos. ¡Si no, al mar! ¡Basta! ¡No, al mar! ¡Resistencia! ¡Basta ya! ¡Paren esto! Está prohibido hacer ruido aquí. Soy el capitán. Este barco pertenece a Japón. Los que no tengan boleto, deben comprarlo. No nos malinterpreten. Hemos hecho una inspección secreta y descubrimos que esas dos personas no tienen pasajes. Por lo tanto, al igual que todos, deben pagar ahora. ¿Ahora? Déjalos en paz. Yo pagaré sus pasajes. Bien, basta con comprarlos. No, discúlpense, con estos jóvenes chinos. Este es un barco japonés. Estamos en una misión oficial. No nos disculparemos jamás. ¿Azotar es un acto oficial? ¿Humillar a una mujer es oficial? ¿Quitarle su ropa es un acto oficial? Ustedes, japoneses, abusan de su poder. Insultan a los chinos e insultan así a todo nuestro país. Estamos en alta mar. Sus actos pueden causar una controversia internacional. ¿Tanto les interesa golpear pasajeros? ¡Discúlpense! ¡Discúlpense! ¡Deben disculparse! ¡Vamos, discúlpense! ¡Calma, por favor! Entiendo. Ustedes dos, discúlpense. Disculpe, una disculpa. Discúlpenos. ¡Vámonos! ¡Ganamos! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Qué buena! ¡Ya se disculparon! ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Ganaron? ¿Por qué ganaron? ¿Basta con un lo siento? ¿Eso es ganar? ¡Mejor que sigan peleando! ¡Mejor peleen! ¡Eh! ¡Qué infamia! ¿No tienes vergüenza? Humillan a sus compatriotas y en vez de ayudarlos se burlan. ¿Es que no son chinos? ¿Qué, no tienen vergüenza? Oye, ¿qué estás diciendo? No me hables de vergüenza. ¿Te avergüenzas? Aquí sí, pero no vas a la guerra. ¿Por qué no vas a Europa y libera a China? Sí. Calma, amigo. De bravata sí que sabes. ¿La? ¿Qué quieres, golpearme? ¿Chinos golpeando chinos? ¡Vamos! ¡Que los extranjeros lo vean! ¡Aquí, golpea! ¡Tranquilícense! ¿Lo ven? ¡No vale la pena! ¡Chinos provocando chinos! ¡Tenemos que llegar a esa situación! ¡Tú, cállate!
Váyanse. Váyanse. Vuelvan todos. Regresemos. Solo son muchachos. ¡Ey! ¡Ey! Hágase a un lado, por favor. Levanta tu pie. Estás pisando mi ficha. ¿Qué ficha es? Me parece que era Bambú 1. Viste mal. Punto 1. Punto 1. ¡La ficha! Mira, lo arrojó la ficha. ¿Juegas? La escena te interrumpió. Dime, el Mae-young, ¿es más importante? ¿Qué tiene que ver el Mae-young con esto? ¡Era mi ficha! ¿Subirse a un barco sin pagar es correcto? China no prospera, porque a los chinos nos falta sabiduría. ¿Qué? ¿Era para tanto? ¿Jugar al Mae Young tiene que ver con la prosperidad nacional? ¿O la sabiduría de la gente? ¡No sienten vergüenza! Los chinos discutimos entre nosotros, dejando que los extranjeros nos vean. ¡Todos! ¡Vuelvan a sus camarotes ahora! Vamos. Shunfu, ¿estás bien? Sí. General Yongqing, me disculpo formalmente por mi soberbia. Usted es un buen hombre. Perdóneme. Está bien. Gracias, señores. Gracias, señores. Señor, le devolveré el costo del boleto cuanto antes. Descuide. Y todos somos chinos. Es normal que nos ayudemos. Gracias. Señor Shunfu, me ayudó pese al maltrato de ayer. Le agradezco aún más. ¿Pero qué maltrato? ¿Lo olvidó? En Waseda, yo le escupí. ¿Qué importa? Coraje. Por eso fue que escupiste. Y hoy peleamos con ellos, porque tenemos coraje. Pero si solo tenemos coraje, ¿cuán lejos crees que llegaremos? ¿Entiendes lo que digo? ¿Lo entiendes? Puedo aprender, señor. Bien. Hablemos. En mi camarote, ¿les parece? General Yongqing, vamos. Vamos. Ven. Chaunian. Bien, así ya no se caerá. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué viniste? ¡Y comen! ¡Yo también quiero! Tía. Tía. Chaunian. Chaunian. ¡Qué asqueroso! ¿Qué pasa, Simei? No comas eso. Les traje bollos cocidos al vapor. Recién hechos. Cómanlos. Tía, no comeremos. Somos familia. ¿Por qué no lo comerían? Cómelo. Gracias, tía. Les traigo sopa de huevo.
Ten, recién hecha. Gracias, tía. Yanian, mira, come un bollo. Tía, este también me costó sudor. No luce bien, pero está rico. Ingenio. No se siente bien. Pedí al vecino que lo cuide. Yanian, Xiaomian, les insisto en que deberían volver a casa conmigo. Ahora que su padre regresará, vuelvan a casa. No volveremos. No tenemos relación alguna con él. Pero no deberían de trabajar así. De vivir así. Ni siquiera tienen comida caliente. Si regresan, al menos eso tendrían. ¿Qué dicen? Tía, somos fuertes. No dependemos de nadie. Es nuestro principio. Simei, ahora vamos a trabajar. Hoy no podemos jugar contigo. Será después. Vamos. Oh. Adiós, tía. Espera, espera, ven. ¡Prometiste que me darías un saltamontes! ¡Cumpliré mi promesa!